Vámonos a otro tema que también vale la pena hablarse, hablando de la cuestión de relaciones internacionales. Hemos hablado de cómo Estados Unidos todavía Trump está peleando para que le reconozcan su triunfo, bueno, cuando menos que se admitan las pruebas del fraude. Pero bien se mueven los mexicanos. El tema del fraude es que, a pesar de que haya evidentes pruebas, pues una vez el fraude es como un golpe de Estado. El chiste es darlo. Una vez que se registra, es muy difícil revertirlo. Y es la batalla que está librando Donald Trump. Y vemos que, bueno, a pesar de que hay evidencias monumentales, pues no se puede. Entonces, por otro lado, Joe Biden adelanta y camina en el tema de buscar a su gabinete. Y el día de ayer presentó o develó quién va a ser su próximo jefe del Pentágono. Y es este cuate, se llama Lloyd Austin, ¿no? Que, como lo pueden ver claramente, sería el primer afroamericano como jefe del Pentágono. Pero lo interesante de este cuate no es esta característica racial, sino lo más interesante es que Lloyd Austin, el futuro, bueno, sí, claro, Biden es ratificado, la verdad es que yo vería muy remoto que no lo fuera. Es una persona muy vinculada a una empresa armamentista que se llama Raytheon Technologies. O sea, es una estuvo incluso en el consejo de administración, ya ni siquiera como asesor, como consejo de administración de una de las más grandes armamentistas de Estados Unidos, que le ha vendido de todo a todo el mundo. Incluso, y lo más interesante, es que le vendió a México. Este señor, el futuro jefe del Pentágono, Lloyd Austin, hizo negocios con México y le vendió misiles. ¿What? ¿Misiles? Sí, México compró misiles a Estados Unidos de una manera muy extraña hace apenas algunos años. Y es que es esto, ¿no? El Lloyd Austin III, ¿no? Es integrante del board o del consejo de la firma armamentística Raytheon, compañía que desde el sexenio anterior le vende misiles a las embarcaciones de la Marina Mexicana. Fuentes militares comentaron que desde Raytheon, este señor, el general, futuro jefe del Pentágono, ha abierto múltiples contactos con altos oficiales mexicanos para que esta empresa pueda ingresar en el país. El general se ha reunido con los oficiales mexicanos en varias ocasiones en la sede de Raytheon en Waltham, Massachusetts. ¿Cómo la ven? Incluso, o sea, esta persona conoce a Cienfuegos. Raytheon le vende a la Marina Mexicana dos clases de misiles, uno para la defensa cercana y otro para la protección de ataques por vía submarina. Es una inversión necesaria porque la flota mexicana no es de todo moderna y requiere de elementos de protección de alta precisión, señala la nota. Las primeras entregas de estos misiles fueron en octubre del 2018, cuando todavía en la Secretaría de la Marina despachaba el almirante Vidal Soberón. La compra fue avalada por el almirante Rafael Ojeda, actual jefe de la Marina. O sea, wow, es que es sorprendente, ¿no? Esta es como que la evolución de la iniciativa Mérida. Porque, pues, ¿qué es la iniciativa Mérida? La iniciativa Mérida es el plan de los estadounidenses para hacer negocios con los mexicanos a través de la venta de armas. Entonces, ellos, los gringos, aprueban dinero, ¿no? Varios miles de millones de dólares, que se lo entregan, entre comillas, a México, pero realmente como que se lo entregan e inmediatamente lo regresan y utilizan este dinero para comprar armas a ellos mismos y después se las entregan, entre comillas también, a los mexicanos, ¿no? Ese es el negocio, la iniciativa Mérida. Así fue como compraron ellos, los gringos, con dinero de iniciativa Mérida, rifles automáticos a ellos mismos en Estados Unidos y después se lo entregaron a cárteles mexicanos en el operativo Rápido y Furioso. Esa es la iniciativa Mérida, en pocas palabras, ¿no? Ellos, los gringos, se aprueban un presupuesto con pretexto de apoyarnos, pero realmente es para ellos. Bueno, esto que estamos viendo es la evolución de la iniciativa Mérida, ¿no? Ahora, directamente el jefe del Pentágono, escuchen bien, el jefe del Pentágono, que podría en algún momento clasificar a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, ojo con el dato, como sucede como Al Qaeda, como el Estado Islámico, etcétera, etcétera. Podría entonces, al final, el jefe del Pentágono, que es miembro de un consejo de administración de la más grande armamentista de Estados Unidos,
aprobar presupuestos para que ellos mismos compren. Y bueno, al final, pues no sé si poner invadan, pero sí ataquen, cuando menos con drones, a cárteles mexicanos, ¿no? Ah, bueno, en la nueva y renovada Iniciativa Mérida. Porque es lo mismo. O sea, al final, si este cuate llegó ahí, ¿no? Este es Lloyd Austin. Pues es para hacer la guerra, o sea, seamos claros, es para tirar bombas, es para mandar drones, es para disparar armas, es para eso. Y es para buscar algún pretexto, ¿para qué? Para que su empresa tenga más utilidad. Ahora sí, literal, el negocio de la guerra, literal. Entonces, pues no son buenas noticias para México, honestamente, que una persona así, que ya además ya vendió misiles a México. Misiles, como que ¿para qué misiles necesita? Necesitan los mexicanos. Es que necesitamos el elemento de la disuasión. Pero México, ¿qué problemas tiene con otro país? O sea, tenemos, sí, claro, con Estados Unidos, pero con un país que realmente hay un problema militar, pues no se tiene como para tener un elemento de disuasión. Entonces, ¿para qué quieres un misil? Ah, es que hay que atacar a las embarcaciones narcos, los submarinos narcos, que hay, sí, claro. Pero son submarinos muy artesanales, que realmente se pueden, yo supongo, encontrar con un sonar. O sea, no se necesita de este tipo de misiles, que tampoco son tan avanzados, pero bueno, son misiles. Y que se acaban de comprar hace apenas 2 años, fue en el 2018 que se hizo la compra. Se gastaron 100 millones de dólares en 2 tipos de misiles y unos torpedos. ¿Cómo que para qué? La verdad es que es sorprendente la nota, y ahora es más sorprendente que una persona que nos vendió, el vendedor de estos misiles a México, ahora sea jefe del Pentágono, y que va a intentar hacerle manita de puerco. Ah, y además, lo interesante, y no podemos tampoco negar, que siendo este cuate finalmente el que vendió los misiles a México, él conoce a Cienfuegos, ¿no? Eso tampoco lo podemos negar. Porque fueron, y dice la nota, allá a Massachusetts, donde está el headquarters de estos cuates. No dudo que fue el almirante Soberón y también Cienfuegos, finalmente, a negociar la compra de estos misiles. Y se conocieron. No lo puedo creer. La verdad es que con Joe Biden las cosas no van a ser nada fácil, ¿eh? Van a ser mucho más complicadas que con Trump. Con Trump todo y locuaz, todo y sí, xenófobo, racista, etcétera. La verdad es que era alguien más inocente, por así decirlo, o con menos intereses de este tipo que con Joe Biden, como lo estamos viendo, donde llegó todo el lobby militar. Y está ahí Hillary Clinton, George Soros, en fin, todo un relajo. Es increíble lo que está pasando. Bueno, antes de seguir, les recuerdo que se suscriban, denle like.